no se daría cuenta, fue por su bien. ¿Cuánto tiempo? No sé, 2 semanas o tal vez menos. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Entiende que lo hice por el bien de todos nosotros. ¿Qué sabes qué? ¡Esto no es un equipo! ¡Ey! ¿A dónde vas? Tienes razón. Déjalo, está enojado. No, 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 es que tú no entiendes. Esto no es un trabajo en equipo. ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas cuando fuimos por suministros? Ajá. Me pareció haber visto algo. Me asomé por la ventana y vi a esos hombres con esos trajes amarillos. ¿Personas? Tal vez podrían ayudarnos. No, 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 no lo entiendes, no después de lo que vi que hicieron. Entonces eso cambia las cosas. No estamos bien aquí, ni en ningún lado. ¿Qué vamos a hacer? Hablé con André. ¿Es neta que confiaste en un extraño antes que en tu grupo? Entiende, lo hice para salvarnos. Él tiene los mapas, él puede ayudarnos. ¿Y cuál es tu plan, Jenny? Ir a descubrir quiénes son los que están allá afuera. Genial. Pensé que tú y André serían un equipo, pero... ¿Es neta? ¿Me vas a poner con un extraño y mandarme derechito al matadero? Pensé en ti porque eras una persona ágil, ¿entiende? Además, ¿quién se va a quedar a cuidar a las chavas? Lo pondremos a votación. Bienvenido, Ya te empezaba a extrañar. Amigo, tengo una idea y creo que tú podrías ayudarme. Ah, sí, suena interesante. ¿Te escucho? Mira, lo que harás es ir a buscar suministros con Juanjo. Pero no será lo de siempre. Irán a ver qué es lo que está pasando allá afuera realmente. Puedes llamarlo como un primer vistazo. ¿Y cuándo empezamos? Tranquilo, no te emociones. Yo estoy confiando en ti. Pero un error y estás fuera. Eso lo sé, pero venga, pues ¿cuándo empiezo o qué? Mañana por la mañana te sacaremos de la cuarentena. Hemos visto que, pues, no estás enfermo realmente y has progresado. ¿Alguna vez lo dudaste?